vehículo sospechoso, cuando de repente recibió el disparo en la cabeza. Una intervención de rutina, no obstante, son recibidos con sorpresa, con armas de fuego y utilizando disparos en contra de la humanidad de los mismos, los cuales reaccionan utilizando la fuerza potencialmente letal de acuerdo a al nivel de agresividad con la que son sorprendidos. La otra versión es que los policías se encontraban dentro de la camioneta y fueron los delincuentes quienes se acercaron pensando de que se trataba de una pareja para atracarlos, y al darse cuenta de que se trataban de policías, dispararon contra ellos. Esta persona, Ovidio, se habría acercado con una linterna y un arma de fuego en las manos, a objeto de verificar supuestamente la presencia de una pareja. Al percatarse que no había ninguna dama, sino eran tres varones, este señor hace uso del arma de fuego. El disparo al sargento fue a 80 centímetros de distancia. En el lugar se recolectaron varios casquillos de la balacera. La esposa del sargento duda de la versión del comandante de la Policía Nacional y pide se realice la prueba del guantelete a los policías que se encontraban con su esposo al momento de su muerte. Yo no creo en esta versión que me dijo el coronel anoche. Yo quiero que se saque prueba de todos los policías que estaban con él, de los que han disparado contra él. Porque no puede ser que a mi marido me lo hayan matado así, de esa forma. Luego de la muerte del uniformado, agentes de la Policía de Inteligencia, el Grupo Delta y el Grupo DASI se movilizaron inmediatamente y lograron la captura de todos los responsables del asesinato. Freddy Pérez Manríquez, Luis Yalmar Rodríguez Román, Ovidio Robles, Chayán Yepes, Carlos Aurelio Pérez Manríquez. Además, tenemos la presencia, en calidad también de aprendidas, a la señora Celia Requifo y a la señora Esther Marisol Márquez. Ellos conformaban una organización criminal dedicada al volteo, al atraco a mano armada y a violaciones a mujeres. Además, en los distintos allanamientos se encontraron múltiples armas de fuego, teléfonos celulares, uniformes camuflados, gorras de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, billeteras y tarjetas de débito. Ovidio Robles es el cabecilla quien disparó al sargento de la policía fallecido, pero estos son los detalles que brindó la policía porque se trata también de un violador en serie. Ovidio Robles, el atracador y violador en serie. Según el testimonio de los cómplices de Ovidio Robles, el cabecilla de la banda de atracadores era un violador. El modus operandi era llegar al mirador de la guardia para asaltar a las parejas que llegaban en vehículos para estar solas. Los atracadores los asaltaban a punta de pistola. A los hombres los maniataban, los hincaban y delante de ellos violaban a las mujeres. Las parejas eran llevadas del mirador a propiedades cercanas y en medio del monte robaban y abusaban de las chicas. Según el testimonio en la entrevista policial con los atracadores, cerca de 10 mujeres habrían sido ultrajadas sexualmente por estos sujetos. Algunas víctimas eran obligadas a realizar transferencias de dinero. Todos esos datos están en cuentas y al menos 10 celulares que usaban para el robo. Estableció que el auto azul encontrado pertenecía a una pareja que estaba en el lugar y a esa hora fue víctima del asalto de los delincuentes. La mujer fue objeto de abuso sexual y en ese momento acudieron policías de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Guardia. En total hay 5 aprehendidos por la muerte del sargento Oliver Mendoza. Estos sujetos también son acusados de violación y se les sigue un proceso porque ya hay personas, hay víctimas que los han identificado. Abusaban sexualmente de las mujeres, hincaban a sus parejas para que vean el vejamen. Tres de los
los 5 aprehendidos por el asesinato del sargento Oliver Ramiro Mendoza Orias fueron identificados por 3 jóvenes víctimas de violación, hecho ocurrido hace aproximadamente un mes en el Mirador de la Guardia. Entonces ya me implicó y junto con la policía hicieron las indagaciones para ver que los autores del hecho que habrían cegado la vida al policía serían los mismos que habrían participado en ese hecho que estaría investigado en el Ministerio Público. Ellos tenían su modus operandi, eran de ellos ir y atracar a las personas que se encontraban en un motorizado. Ellos operaban dentro de un motorizado y ellos iban, atracaban a parejas que iban al municipio de La Guardia, al Mirador más propiamente, que sería un lugar turístico, ¿no? Y sería ahí donde ellos sufrirían los atracos por parte de estas personas, ¿no? Que se dedicarían a esto. La fiscal del caso, Mariana Albornoz, manifestó que no se descarta que uno de los principales acusados sea Ovidio Robles Palachay, autor confeso y sentenciado a 30 años por la muerte del policía Oliver Mendoza. Sí, no se descarta y ya con esta presentación y con esto se habría más víctimas que se apersonarían, que hubiera personas que hubieran sido víctimas de estas personas, entonces se apersonaría ante el Ministerio Público. Hacer conocer este hecho, el Ministerio Público adecuaría sus actuaciones y investigaría, ¿no?, el proceso tal como corresponde. En este caso vamos a hacer la imputación por violación agravada toda vez que hicieron uso de armas de fuego al momento de cometer el hecho ilícito. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia asegura que se están aportando con las investigaciones hacia jóvenes que fueron ultrajadas sexualmente en La Guardia y piden a las víctimas que se apersonen para que puedan asentar la denuncia formal en contra de estos presuntos violadores. Como FELCB, ante denuncias anteriores, estamos totalmente coadyuvando con la investigación que se está llevando a cabo, ¿no?, con referencia a los sujetos que han presentado el día de hoy, y obviamente estamos aportando con todos los datos en la investigación respectiva. Con referencia a la denuncia, tenemos 3 casos de posible violación en la cual se está trabajando en estos momentos, y obviamente instamos de que toda persona que haya sido afectada también se acerque a las dependencias de la FELCB de la localidad de La Guardia a cooperar y a aportar mayores datos. Obviamente nosotros estamos cooperando en todo lo inherente a la investigación a la Fiscalía Departamental. Estamos trabajando precisamente sobre aquellos extremos y obviamente aportando como FELCB a la presente investigación. Las denuncias son en La Guardia, en las zonas e inmediaciones del Mirador. El abogado de la familia del policía fallecido informa que el vehículo blanco en el que llegaron los policías hasta el Mirador de la Guardia pertenecería a Misael Nayar, por lo que pide una investigación. Si en todo caso se están refiriendo a la Toyota Rush blanca, nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento quién es la persona que autorizó que este vehículo pueda salir de dependencia de la policía, toda vez que se encuentra en este momento bajo calidad de custodia de la policía, con la prohibición de que solo puede salir bajo resolución judicial, y nosotros no nos olvidamos que el Ministerio Público ya peticionó la incautación de ese vehículo, así que ese vehículo está precintado y tiene que estar en dependencia de la policía, y su salida significaría responsabilidad disciplinaria y penal para aquellos policías que hubieran utilizado dicho vehículo. Tiene primeramente que verificar si se trata de la Rush blanca que está inmersa en el caso de Misael Nayar, a los efectos de verificar si ha salido, porque ese vehículo se quedó custodiado, precintado y con acta de revisión y de custodia por la policía bajo órdenes del Ministerio Público. Si ese vehículo salió de dependencia donde estaba en calidad de custodia, entonces tenemos que hay una responsabilidad tanto penal, disciplinaria de aquellos uniformados que hubieran utilizado dicho vehículo. No debemos olvidar que la cadena de la prueba obliga a que este vehículo no pueda salir bajo pena de contaminarse la prueba. Con una banda policial y una caravana, de esta manera se despidió al policía Oliver Mendoza, victimado en el Mirador de la Guardia. Así le dieron el último adiós, un triste adiós al uniformado que dio su vida en el cumplimiento de su deber. Cerca de las 2 de la tarde, los restos fueron trasladados al Salón Velatorio hasta el Camposanto Memorial Park. Ahí, bajo el resguardo policial y con todos los honores, llegaron los restos del sargento Oliver Mendoza Orías. La familia
familia dolida evitó dar declaraciones a los medios. Sin embargo, los amigos allegados señalan que debe existir una investigación imparcial. Oliver Mendoza dejó un hijo en la orfandad. Y mis condolencias. Ascenso póstumo como parte de los honores al uniformado Oliver Mendoza, al grado de sargento primero. La intervención de este policía logró esclarecer 5 hechos delictivos. El comandante departamental brindó las condolencias a la familia. Nosotros estamos como institución obviamente afectados por la forma en cómo un camarada nuestro perdió la vida, pero ese trabajo que él estaba realizando ha dado sus frutos. O sea, estamos hablando de que con su muerte, con las circunstancias en las que se han dado el día lunes en la madrugada, los hechos, ha permitido esclarecer más de 5 hechos delictivos donde había víctimas múltiples, había mujeres que fueron abusadas sexualmente, ha habido gente que ha sido robada en el lugar, en hechos en diferentes fechas, desde el año pasado. El último más reciente ha sido el 24 de marzo, y el día de lo sucedido, precisamente minutos antes, una pareja había sido secuestrada por estos individuos. La dama estaba ya a punto de ser abusada sexualmente hasta que escuchan los disparos de arma de fuego. Bueno, pues huyen del lugar, ¿no? Evitamos con la acción de este sargento y de su grupo, hemos logrado evitar que se perpetre otro hecho de violación en el lugar, y con ello hemos esclarecido más de 5 casos. Lamentamos el fallecimiento de nuestro camarada. Él está con una resolución del Comando General donde se lo asciende al grado de sargento primero, y obviamente la condecoración al valor va a ser entregada a su familia. Vamos a cambiar el rumbo de la información, porque el presidente Luis Arce participó de la cumbre virtual de presidentes de América Latina y el Caribe, donde se analizaron y también dieron propuestas como para enfrentar la inflación. El presidente Luis Arce, en su intervención, expresó que apoya la creación de una moneda única para enfrentar la inflación, pero también responsabilizó y manifestó que uno de los factores que fueron importantes y determinantes en la crisis mundial fue la guerra entre Rusia y Ucrania. En sentido que uno de lo que ocurre, lo que estalla el problema de la inflación, es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y eso ha tenido varios efectos. La inflación que venía por incremento de los precios de los hidrocarburos, un tema real, con una política monetaria contractiva y con una política monetaria de elevación de tasas de interés, como si el problema fuera estrictamente monetario. Cuando el problema de la inflación ahora es un problema de una subida de precios por la guerra, un dato objetivo real, y también, por otra parte, la nueva configuración que estamos siendo testigos en la esfera internacional. Uno de los temas centrales que nos debilita y que nos ha estado imposibilitando ampliar el comercio entre nosotros mismos, porque hay producción boliviana, argentina, producción mexicana, en fin, brasilera, de todos que podemos nosotros utilizar para resolver nuestros problemas, pero ahí traba el elemento de la disponibilidad de la divisa, hoy que nos toca pagar más por la deuda externa, por las tasas de interés afuera, y por lo tanto este tema de los pagos en moneda nacional, los swaps, como tiene Argentina con China, nos explicaba Alberto, y otro tipo de pagos, que también lo ha propuesto el compañero Lula en su campaña de tener una moneda común, etcétera. Creo que son los elementos que deberíamos profundizar para alcanzar ese mayor dinamismo en el comercio entre nosotros.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que se envió a la Asamblea dos proyectos de crédito para reforzar el sistema de salud y también la construcción de puentes para mejorar la situación del país. Estamos remitiendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley vinculados a financiamiento externo. El primero es un financiamiento que estamos contratando con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, equivalente en dólares es aproximadamente a 115 millones. Este crédito es un crédito basado en el cumplimiento de políticas públicas, es un PBL por sus siglas en inglés, tiene un plazo de 15 años, incluidos 4 años de gracia, y tiene como principal objetivo este financiamiento implementar mejoras de políticas e instituciones que permitan continuar y reforzar los servicios públicos del sector salud. El segundo proyecto de ley que estamos remitiendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional es el programa de construcción de puentes y sus accesos. Este financiamiento es con la Corporación Andina de Fomento, es por un monto de hasta 45 millones de dólares. Este crédito es destinado a la inversión pública, tiene un plazo de 15 años, incluidos 6 años de gracia, y tiene como principal objetivo la construcción, financiar la construcción.